Hoy tengo un invitado especial y me parece muy especial por el tema que vamos a estar abordando. Es un tema muy interesante porque nos ayuda a todos, porque todos debemos conocer y saber de esta información. Y me refiero al SECAMED. ¿Qué es el SECAMED? De todo esto estaremos platicando y de verdad agradezco mucho al doctor Jaime Hernández Centeno que nos platique un poquito sobre este tema. Él es el comisionado estatal de esta área que es la conciliación y arbitraje médico en el estado de Guanajuato. Es importante porque estamos hablando de un tema de salud que en los últimos años ha tomado una especial importancia por estar en medio de una contingencia sanitaria por la COVID-19, pero también ha generado que se agudicen pues algunas quejas y denuncias de la población. Primero, muchas gracias por estar con nosotros. Platíquenos de inicio, para la gente que no está muy familiarizada con SECAMED, con esta Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico en el Estado de Guanajuato, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es? Cuéntenos a detalle, primero, sobre este tema. Mira, yo soy el agradecido porque nos invitas aquí al programa de Noticieros Expresa TV, porque es un medio muy importante en la zona y más que ahora, la SECAMED, las oficinas las hemos cambiado aquí a Celaya. Antes estábamos en Irapuato, 24 años duramos en Irapuato, ¿sí? Y ahorita estamos ya por cumplir 25 años de la dependencia y los vamos a cumplir en Celaya. ¿Qué es la SECAMED? Es la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. Mucha gente no lo conoce y es una institución mágica que ayuda a estar más cerca de la resolución de los problemas, de los conflictos que tienen los usuarios, los pacientes con los prestadores de servicio, ya sea de instituciones públicas como el ISAPEG, Pemex, Sedena, Seguro Social, ISSSTE, y particulares. Entonces, por indicaciones del gobernador Diego Sinué, que bajemos el poder del Estado hasta el último rincón. Así es. Entonces, la SECAMED no está exenta. Nosotros coadyuvamos con las instituciones, con los particulares, pero también con el paciente, a solucionar su problemática. El paciente que no conoce que existe la SECAMED, cuando tiene un problema de que no ha sido atendido bien o no le han dado sus medicamentos o lo dejaron mal, lo primero que hace es escuchar a un abogado para poner una denuncia. No, hombre, ¿sí? Este sí, me sí. Lo voy a... Uh-huh. Me las va a pagar. ¿No? Sí, sí. Y no sabiendo que en la SECAMED les ponemos abogado y médicos especializados para llevarlos de la mano para resolver su tema. Por ejemplo, hay gente que la dejaron mal en una cirugía de cualquier instancia. En lugar de que lo denuncien en el Ministerio Público, pueden venir con nosotros y nosotros les llevamos el tema hasta llegar a las últimas consecuencias, sin necesidad de que gasten un solo peso y sin problemas engorrosos, casos que pueden llevar hasta 4 o 5 años en el Ministerio Público y a veces ni se resuelven. Entonces, hay gente que, por ejemplo, pacientes que tienen mucho tiempo internados y no los atienden, no los operan, no les dan el tratamiento adecuado, vienen los ciudadanos con nosotros y les ayudamos a hacer lo que se llama una gestión inmediata. Yo directamente hablo con los directores de los hospitales, con el secretario de salud, con los delegados estatales de las dependencias y les agilizamos sus trámites, sus atenciones. Cuando tienen un problema con los particulares, citamos ambas partes y vemos a ver dónde estuvo la falla y los mediamos, los conciliamos para que lleguen a un acuerdo ambas partes y no se vayan a un problema más allá de que los va a desgastar mucho dinero, tiempo, esfuerzo en un problema directamente en el Ministerio Público. Entiendo entonces que SECAMED está para ayudar a la gente a buscar que haya un servicio médico de calidad. Correcto. Que a veces es lo que nos falta, a veces es lo que necesitamos la gente. Cuando estás en una situación médica, lo que menos quieres es esto, estar peleándote también con abogados y todo este tema engorroso. Lo que buscamos es que nos den un servicio de calidad, porque lo que estamos hablando es de un tema que hoy nos damos cuenta es muy importante, que es la salud, que a veces
o antes de la pandemia, creo yo, lo dejábamos como en segundo término. Y hoy nos damos cuenta de la importancia de la prevención y la atención médica. Y entonces desde ahí radica el tema de buscar un servicio de calidad. Y eso, para eso está SECAME. Correcto. Mira, la gente, los usuarios, llegan directamente a un hospital X, ya sea un CAICES o un centro de salud. ¿O clínica particular? Uh-huh. A donde llegan y con lo primero que se topan son con los vigilantes. Y el vigilante los trata como de lo peor. Es más, los ausculta más que el médico. ¿Y a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué traes? Para ver, o sea, eso no puede ser. Llegan con la gente de trabajo social y también los tratan mal. Todo eso lo vemos nosotros en SECAMED, ¿eh? O sea, no nada más es lo del médico. Nosotros vemos todo lo que son las fallas. Toda la cadena. Vamos. Todo lo que es la cadena de atención en la salud. Nuestro gobernador Diego Sinué lo ha dicho que Guanajuato, por eso nos entregó al Insabi, y al fracasado Insabi, y ahora lo que viene, ¿no? El bienestar. Bienestar. Que también va a fracasar. Ha dicho que tenemos el mejor sistema de salud en el país. Entonces, para tener el mejor sistema de salud en el país, debe de tener un contrapeso. Claro. Porque no te puedes autocalificar. Y ese contrapeso se llama SECAMED. Nosotros somos el fiscalizador, por así decir, de que todo va bien. Entonces, por eso se puede presumir con mayor auge de que sí, Guanajuato tiene el mejor sistema de salud del país. Entonces, estamos atentos a que la gente sea atendida con calidad, con calidez, con generosidad, con entusiasmo, pero sobre todo con un poder humano. Esta empatía. Que es lo que se necesita hoy más que nunca. Esta empatía con el paciente que llega, no en sus mejores momentos, pues si algo vas al doctor es porque no te sientes bien. Sea cual sea tu padecimiento, creo que lo que se necesita en muchas ocasiones, bien lo dice, doctor, es justamente esta empatía. ¿Hay algún aspecto, además de esta conciliación y este arbitraje médico, que bueno, es parte de las labores principal o la labor principal del trabajo de SECAMED, en manera preventiva que desarrollan, vamos, quizás capacitaciones, temas en este sentido? Gracias por preguntar. Esa es una de las labores que yo llevo un año y medio aquí en la SECAMED, y somos un estado vanguardista en muchos aspectos, entre ellos la atención médica, pero más en la prevención. La medicina más barata es la preventiva. Claro. Entonces, ahora nosotros hemos firmado en enero de este año, con las 5 universidades del estado que proporcionan atención o brindan los servicios de formación académica en las áreas de la salud. Por ejemplo, es la Universidad Latina de Celaya, la UNI de Celaya, la Universidad de Guanajuato, la UQI de Irapuato y la Salle de León. Les damos capacitación sobre paciente participativo, sobre el manejo del expediente, sobre la controversia y el manejo del arbitraje, la conciliación. O sea, los capacitamos en el último semestre a los alumnos de odontología, medicina, psicología, fisioterapeutas, o sea, todo lo que es el área de salud, en el último semestre de su carrera los capacitamos para que salgan al internado ya con mejores herramientas. Los que ya están en el internado, que ya nos ganaron, les estamos dando las capacitaciones en el trayecto, lo mismo a los de servicio social. Pero vamos más allá de, porque también a los médicos residentes que están haciendo sus especialidades, estamos yendo hasta los hospitales a dar las capacitaciones. Aunado a esto, sumamos también a los colegios de todos los gremios, colegios médicos, colegios de odontología, de psicología, pero también a los colegios de abogados, porque los abogados también necesitan saber cómo manejamos nosotros el arbitraje, cómo se maneja la comisión, cómo podemos coadyuvar y cómo pueden ser los abogados unos mejores facilitadores de sus clientes cuando en su momento los ocupen.
ya me comenta, están por cumplir 25 años y la intención pues es empezar a distribuirse, me imagino yo, la atención en otros puntos del estado de Guanajuato. Se movieron ya de Irapuato a Celaya. ¿Habrá o hay alguna proyección de tener quizás oficinas o cómo la gente puede contactarlos si está en Irapuato, en León, en Salamanca, ahora ya están en Celaya? ¿Cómo pueden moverse? Miren, cuando nos brincamos, que nos cambiamos de Irapuato para Celaya, uh-huh. pensaban, no, ya la comisión ya no va a desaparecer porque pues ya no dónde la van, ya no la vemos, dónde la vamos a buscar, ¿no? Hoy tenemos más trabajo precisamente porque está en una mejor ubicación. Celaya queda en el centro, por así decirlo, del estado, uh-huh. porque los municipios aledaños tienen más forma de llegar a la comisión. Estamos muy cerca aquí en el eje norponiente, en el uh-huh. Manuel J. Cloutier, uh-huh. frente a la placita del Martillo, la factoría. Entonces, estamos muy bien ubicados. Pero aparte, tenemos ya todas las facilidades porque pueden presentar o pedir asesorías a través de nuestras redes sociales, que es el Facebook, el Twitter, el Instagram, pero también a través de nuestros correos electrónicos, por teléfono o directamente en las oficinas. Se les atiende hasta por videollamada. O sea, hoy tenemos todas las herramientas y tenemos la legislación actualizada de tal suerte que es válida su queja de donde la presenten. Es válido su inquietud de donde la quieran manejar y nosotros los asesoramos. Porque a veces no todo es queja, simplemente es una asesoría. ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Sí? Los asesoramos para que les vaya bien. Les vamos a pasar aquí a Ahí está en pantalla la página para que usted pueda checar. Ahí hay información, ahí hay ligas, me imagino, de cómo correcto. Poner su denuncia. Ahí hay detalles de cómo puede usted hacer una queja, una denuncia, una consulta, como bien comentan, no todos son quejas. Ahí usted la ve en pantalla y es que sí, nos hemos dado un pasito adelante con esto de la tecnología y ya podemos conectarnos, ya podemos platicar pues precisamente con la gente y acercar, en lugar de alejarnos, acercarnos. Sí. Y los atendemos en una forma personalizada. Cada caso se le asigna a un binomio de consultores, uh-huh. que es un médico ya. y un abogado. Ambos están certificados ante el Tribunal de Justicia Alternativa. Doctor Jaime Hernández, ¿cómo les fue con el tema de la pandemia? Sé que fue complicado. ¿Llega usted a tomar este cargo? Pues casi en medio de la, o más bien cuando se venía la parte fuerte, la parte medular de la contingencia sanitaria por la COVID-19, ¿cómo les fue a ustedes en cuanto pues a la recepción de quejas, denuncias? ¿Cómo les fue? Fíjate que parece chistoso, pero no tenemos ni una queja con respecto a situaciones de COVID, de la pandemia, ni una. ¿O la gente estaba muy ocupada con la enfermedad? ¿O se entendió la emergencia? Yo creo que la gente entendió y comprendió la situación tan difícil, pero también la atinada respuesta que tuvo la Secretaría de Salud a través de nuestro secretario Daniel Díaz de la contingencia. O sea, se contuvo, se trabajó y creo que se atendió de la mejor manera. Cosa chistosa, fíjate que tenemos más quejas de no tanto de instituciones, sino de los particulares. Y ahorita, para que la gente esté bien atenta, hay que tener mucho cuidado de la usurpación de las profesiones. Sí, otro tema. Nosotros tenemos, pero no crean que la SECAMED es una cosilla, no, es un garbanzo de alibres, que se le puede sacar mucho provecho por parte de la ciudadanía. Y más que es gratis, se las pone el gobierno del estado. El gobernador Diego nos ha instruido que atendamos a la gente de la mejor manera. La gente está teniendo muchos problemas con los cosmetólogos, que ya todos son cirujanos plásticos, ya ¿sí? todos te arreglan y te dejan mejor que artista, y les cobran su dinero y no les va bien, les hacen muy malos trabajos, pero aparte no solo es eso, sino que están usurpando una profesión. No sí. son cirujanos plásticos y por eso lo barato le sale caro a la gente. Y de esos casos tenemos muchos. Para allá iba justamente mi siguiente pregunta. ¿Contra qué se quejan? ¿Puedo imaginarme
a la institución que recibe más quejas. Puedo imaginarla, pero sí, confírmemela usted. Y justamente la especialidad o la profesión, también puedo imaginarla, y ya me la dijo, yo creía esta, supongo yo que son de las mayores quejas. Sí. La institución y el procedimiento más quejoso. Bueno, la institución de más quejas es el Seguro Social. Lo imaginaba. Y en segundo lugar, el ISSSTE. Lo imaginaba. Y de los... ¿Pero en qué porcentaje? Vamos, nueve de cada 10 quejas que ustedes reciben son contra estas instituciones. Yo creo que es el 2-1. ¿En serio? Sí. Pero fíjense que dentro de esto he trabajado muy bien y de la mano con el delegado estatal, Marco Antonio Hernández. Uh-huh. Ha estado echado muy, muy para adelante. O sea, se preocupa, se ha ocupado. Hemos sacado muchos temas con él. Pero bueno, en sí, y más ahorita, la verdad, no sabe el presidente de la República lo que hizo, porque desconoce el tema. Hoy empezamos a tener ya, y todavía no arranca como debe ser, el IMSS bienestar, y empieza a haber mucha más carga de trabajo. Lógico, las quejas se están incrementando. Qué lamentable. Por mala atención, porque no les alcanza a los médicos, pues, no les alcanza, o sea... Pobres médicos del Seguro Social, enfermeras, o sea, pobrecitos. Fíjese que en la generalidad, bueno, y ya que estamos chismeando, en la generalidad creo que todos los trabajadores de distintas dependencias del gobierno federal se quejan, incluso los trabajadores, sí, o sea, el personal de gobierno federal se queja de las condiciones laborales. Pero bueno, esa es otra historia, no nos, sí, vamos a meter este tema. Y supongo que los temas de cosmetología, los temas de que llegan y te inyectan, ni siquiera es Botox, quién sabe qué líquido será, y entonces luego tienes consecuencias a tu salud. Es correcto. Y consecuencias graves. Y el problema para el pobre paciente, para la gente, no es el dinero, sino es que ya es una consecuencia que le deja secuelas permanentes. Sí. Y ahí, ¿qué puedes hacer? O sea, aún así que le devuelvan su dinero, que concilien de que le paguen la indemnización, ya no le va a quitar el daño permanente que tiene en su cuerpo. Entonces debe de tener la gente mucho cuidado en ver a quién contrata para que le haga algún servicio. Sí. También el tema de los dentistas es muy socorrido. ¿También? Sí, muy socorrido el tema de la atención dental. Hay gente que usurpa la función de un maxilofacial. Un dentista se pone a hacer labores de maxilofacial y le va mal. Entonces... Nosotros tenemos mucha chamba, mucho campo, y aprovechar estos espacios para que la gente conozca que existe una dependencia que los defiende, que los escucha, que los orienta y que los lleva para una mejor atención, una mejor calidad del servicio, y esto ayuda para que los prestadores del servicio hagan una mejor labor. Pero también es al revés. Hay mucha gente... Porque los médicos van a decir, no, pues, ¿a qué voy? Ya no voy a trabajar porque todos me van a joder, ¿no? No, el asunto es claro. Sí. Hay mucha gente que la verdad abusa de que lo que quiere es sacarle dinero a un médico, dinero a una institución, y inventa cosas, ¿no? Hay gente que ni le fue mal, por ejemplo, casos. Voy a dar uno, un paciente con una insuficiencia renal, lo atienden en una clínica particular, le hacen una hemodiálisis, le está yendo bien, pero se queja porque no se está recuperando bien, se quejan contra el médico que lo está atendiendo y contra esa clínica particular, pero se sigue atendiendo. O sea, no deja de ir ahí, está a gusto, está cómodo, pero lo que quiere es que le den dinero. Pedía 800,000 pesos y le dicen, oye, pero pues ni lo que has pagado aquí, ¿no? Sí. Entonces, porque un abogado le dijo, no, es que mira, tienes que pedir tanto de esto, tanto del otro. Entonces, cuando vienen con nosotros, pues, les hacemos cuentas. Oye, es que esto no lo puedes presentar, porque no pasa. O sea, les hacemos un análisis de tal suerte que hacemos justicia. Por eso nosotros somos un árbitro, un conciliador. No le pegues tan fuerte a este, porque este no te está aguantando. A ver, tú no te... ¿Qué decís? O sea, sí, sí, sí. Y solitos se ponen de acuerdo y nosotros le damos la razón. Ese a quien es el objetivo. Tiene. Antes de llegar a una denuncia penal o algo así, la conciliación, el arbitraje, creo que es lo que hace la diferencia en muchas ocasiones. Porque no les conviene, ¿eh? No le conviene ni al usuario ni al médico. Ni al paciente ni al médico.
no les conviene porque es muy desgastante y al último el único que gana son los abogados y no resuelven el tema. Eso se sigue y el último lo que quiere es ya que acabe el pleito. Sí, sí. Pues mejor siéntense y a veces una queja se resuelve tan sencilla por una explicación. ¿Sí? Hay gente que llega y se queja con nosotros. Es que se murió mi mamá de cáncer y no la atendieron. Y es más, le preguntaba al doctor que cómo iba y no me decía nada. Si el médico se toma 3 minutos para decirle, tu mamá está bien mala, estamos haciendo todo lo necesario, mira, los mejores medicamentos, no se va a salvar, pero bueno, estamos haciendo lo posible. Uh-huh. Ese acercamiento, esa empatía que atinadamente dijiste en un principio, hace falta. Y con eso dice el paciente, ¿por qué no me lo dijiste antes? Me hubieras explicado esto y no estaríamos aquí. Claro. Fíjense qué tan sencillo es a veces cómo se resuelve una queja que queda en una disculpa o ya te entendí y listo. Pero eso es lo que la gente debe de acercarse a la SECAMED para que no desperdicien su dinero en una asesoría jurídica con un abogado que no lo va a llevar de la mano a ningún lado. Y acá en SECAMED no le va a costar. Pues, así de verdad, doctor, muchísimas gracias por platicarnos un poquito más. Ya veíamos hace unos minutitos atrás en pantalla la página de internet para que usted, si tiene alguna duda, si quiere preguntar algo, si tiene alguna consulta, lo haga a través de las redes sociales o a través de este sitio web y ahí encontrará toda la información. Claro, y aparte nos pueden encontrar ahí están los teléfonos. No, hombre, aquí son raudos y veloces. Por supuesto. Meses, ¿eh? Ahí están los teléfonos para que nos marquen, los atendemos personalmente, los llevamos de la mano para que no le batallen. Ahí está, se los repito, 461-598-3200 y 461-617-9326. ¿Quiere ponerse en contacto con ellos? A través de estas líneas también lo puede hacer. Doctor, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, América. Es el doctor Jaime Hernández Centeno, titular de esta área de la SECAMED. Importante, de verdad, la atención que nos dan.